Okay, para quien no me conozca, yo soy Eva y estoy estudiando en la universidad en Estados Unidos, concretamente en el estado de Minnesota. Si no lo sabéis, estoy de vuelta en España. Hacía muchísimo tiempo que no me sentaba aquí y hacía un vídeo para vosotros, pues de story time contando experiencias en Estados Unidos. Y hoy quería compartir con vosotros cómo fue mi desastrosa vuelta a España después de estar 10 meses viviendo en Estados Unidos. Te recomiendo un montón que me sigas por mis redes sociales, por ahí voy compartiendo mi día a día y demás experiencias que pueden ser muy interesantes. Y con esto dicho, vamos a empezar. Si no lo sabes todavía, yo estuve primero de bachillerato, que es con la edad de 16-17 años, en Estados Unidos, en el estado de Virginia, y estaba súper, súper cerca de Washington, D.C. Hablo muchísimo sobre esa experiencia que tuve en mi canal, compartí muchísimas experiencias con vosotros, como por ejemplo cómo ser animadora, cómo mejoré mi nivel de inglés y muchísimo más, así que suscríbete a mi canal. Después hice segundo de bachillerato en España, me fue bien, empezó la pandemia, entonces fue bastante complicado. Y por algún motivo me sentía súper llamada para volver a la universidad a Estados Unidos. ¿Y qué hice? Hice un año sabático y conseguí entrar en la universidad en Estados Unidos y pues en 2021-2022 empecé mi primer año de universidad en Estados Unidos. Antes de contaros la historia en sí, pues os quiero poner un poco en situación. Hacía muchísimo que no volvía a Estados Unidos, estaba muy emocionada. El 26 de julio creo que fue, estaba volando ya para ir a Virginia a ver a mis amigos. Y el día 11 de agosto tenía que estar en mi universidad, que ahí pues hacíamos una orientación con estudiantes internacionales, que ya os contaré esta experiencia en otro vídeo porque de verdad que me encantaron esas 2 semanas que fueron. Y claro, mi billete de ida pues me lo compré, pero el de vuelta a España no me lo compré porque no sabía cómo iban a ir las cosas, si me iba a quedar en Estados Unidos o iba a volver. Yo estaba tan emocionada de ver a mi familia y a mis amigos estadounidenses que dije, ¿sabes qué? Mira, las navidades las voy a pasar aquí también porque es que hace muchísimo tiempo que no vivo una navidad en Estados Unidos, me encanta mi familia de acogida, me encantan mis amigos y para ahorrarme ese dinero de volver a España que es súper caro y también el tema del jet lag y el tema de las horas de avión, los test de COVID y muchísimo más, dije, ¿sabes qué? Que para ahorrarme todo eso me quedo en Estados Unidos que también me lo voy a pasar muy bien y los vuelos me los compré en agosto. Los vuelos de diciembre para ir de Minnesota a Virginia ya los tenía. Todas esas ganas de volver a España las había acumulado durante los meses y tal, y conforme se acababa el año, que terminaba a principios de mayo, y ya empezábamos a recoger la habitación, que tengo vídeos enseñando mi habitación y también vídeos de cómo desmontaba todo, de cómo limpié la habitación y cómo la dejé. Y cuando compré el billete de vuelta a España, ni me lo podía creer. Sí que he viajado sola y pues viajar sola no tengo ningún problema. Pero después de haber tenido la experiencia de viajar con otra persona, te das cuenta de que, jolín, pues la compañía siempre te viene bien. ¿Y qué es lo que hice? Estuve mirando vuelos que fuesen iguales a los de mi mejor amigo. Obviamente él es de otro país. Nos quedamos haciendo escala en el mismo aeropuerto y ya después cada uno se va directamente a su país. Y me pareció súper buena idea. Por el tema de la pandemia y todo, los vuelos van cambiando. Lo teníamos a la misma hora. A mí me lo atrasaron y digo, ya está, ya viajo sola. Y ahí ya, pues durante esos meses me empecé a preocupar. Llamé a la compañía con la que iba a volar de Minnesota a Canadá, porque ahí va a ser mi escala. Entonces les llamo unos meses antes. Me tocó un chico muy, muy majo que resulta que era español. Y mira, me dio una alegría, tuvimos una conversación súper buena también. Si estás viendo esto, que sepas que me acuerdo de ti. Pues básicamente me informó de que no me podían cambiar el vuelo. De las 2, me lo pasaron a las 4, casi 5 de la tarde. Ya era bastante diferencia. Y espérate, porque me dijo una cosa que es que ahí ya dije no. Esto no es posible. Me puse muy nerviosa porque nunca había tenido que hacer esto. Como mis vuelos no estaban conectados, lo que tenía que hacer era que una vez llegase a Canadá, tenía que pasar por un control de inmigración, algo así. Después tenía que esperar a mis maletas para recogerlas. Tenía que volver a hacer check-in de maletas, cambiarme de terminal y después entrar por seguridad otra vez, por el control de seguridad. De 5 horas de escala, ya me pasaron a 3. Como te atrasen un poco el vuelo o lo que sea, ya lo tienes perdido. Y estaba súper nerviosa. El vuelo permaneció igual durante esos últimos meses, solo sufrió un cambio y dije, bueno, vamos a tener esperanzas. Pero es que perfectamente recuerdo hablar con mi compañera de habitación, Marta, que te mando un beso súper grande, te quiero muchísimo. Es que no creo que me vaya a dar tiempo, estoy súper nerviosa.
y ya como que tenía una mala espina. Llega el día del viaje, cada uno se va a volver a su país, estamos muy contentos. Sí que es verdad que es un poco agridulce porque no vas a poder ver a tus amigos en mucho tiempo y claro, pues entre todos nos tenemos mucho cariño, sobre todo con los internacionales, y no verles durante cierto tiempo pues da penita. Y muchísimas personas se volvían el mismo día a su país. Hay un bus que está cerca de la universidad que te lleva al aeropuerto. Tú pagas y te llevan. Cuatro de nosotros contratamos eso, los demás iban pues por su cuenta, pero nos encontramos en el aeropuerto. Nosotros salimos a las 8 de la mañana para llegar a las 10 más o menos, 9:45 al aeropuerto. La cosa empezó un poco interesante. A último momento, a mi mejor amigo le atrasaron el vuelo, que era el que teníamos al mismo aeropuerto para hacer la escala. Yo fui a las pantallas de embarque, solo había un vuelo a Toronto, y efectivamente terminamos yendo en el mismo junto a otro chico que también es de Portugal, que nos llevábamos muy bien también con él. Entonces los tres terminamos en el mismo vuelo y pues creas que no, eso me quitó un peso de encima y dije, ay, menos mal. Llegamos al aeropuerto y no había nadie en el mostrador de nuestra aerolínea. Vamos ahí a preguntar, oye, ¿qué está pasando? Y nos dicen que como el primer vuelo es el nuestro y sale pues más tarde, hemos llegado demasiado temprano y que en unas 2 horas más o menos habría una persona ya en el mostrador para hacernos el check-in y para cogernos las maletas que teníamos que facturar. Estábamos hambrientos, no habíamos comido nada desde la noche anterior, no podíamos comprar nada de comida porque todo está pasado el control de seguridad. Nuestro amigo de Grecia se quedó con nosotros, estuvimos hablando pues todos juntos, empezó a venir gente y pues nos entreteníamos, y como al cabo de 2 horas ya apareció una chica en el mostrador y fuimos. Simplemente fue ir ahí, dar nuestros documentos, pesar las maletas y nos la facturaba. Las de mi amigo sí que llegaban directamente a su destino, las mías, como ya os he dicho, no. Después empezamos con los papeleos. Se ve que para ir a Canadá necesitas un documento porque si no, no te dejan entrar en el país. Y si no te dejan entrar en el país, pues nosotros nos quedábamos en tierra. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a hacer papeleos. Me tuve que descargar una aplicación para rellenar un montón de información tipo nombre, apellido, residencia, por qué vas a Canadá, cuánto tiempo vas a estar. Nos hicieron rellenar otro igual, pero esta vez en una página web. Te digo que haciendo eso a lo mejor tardamos una hora más o menos. Y yo ahí ya me estaba empezando a poner nerviosa porque es que rellenamos todo, lo pagamos, que eran 7 dólares canadienses, y después no nos llegaba nada. Y se supone que al instante, casi al instante, te tiene que llegar el papel al email diciendo que te lo han aprobado. Es algo pues fácil. Y no nos llegaba. Y entonces se lo dijimos a la chica, oye, que no funciona esto. Nos dio nuestros billetes, nos dijo que pasásemos por el control de seguridad y que antes de entrar en el avión a Canadá, que teníamos que enseñar conforme nos había llegado eso. Y que si no nos llegaba, tendríamos que llamar a la aerolínea. Pasaban las horas y no nos llegaba el papel. No nos llegaba el documento, el email, nada. Habíamos estado ahí desde las 10 de la mañana o incluso un poco antes y eran las 2 de la tarde. Aunque facturar las maletas lo hicimos a las 12. Y estábamos mirando soluciones, yo lo estaba mirando por internet. Se me salía un poquillo la lagrimilla porque estaba muy nerviosa entre las maletas y entre que me quedaba en tierra. Menos mal que mis amigos tienen un poco de cabeza, me calmaron y me dijeron que había solución, y en efecto la había. Vamos a hacer esto otra vez, lo vamos a rellenar y a ver si esta vez nos lo aceptan. Por algún motivo funcionó. Rellenamos todo, volvimos a pagar y esta vez sí que nos mandaron el email al instante. Entonces eso ya estaba solucionado. Y ahí nos quedamos súper tranquilos porque al menos ya sabes que a Canadá vas a ir. Resulta que esa mañana la página web no funcionaba y es por eso que aunque lo rellenamos, no nos llegó. El vuelo fue súper bien, se pasó súper rápido. Pero espérate, porque es que no todo podía salir bien de una, y como habíamos empezado así un poquillo mal, la cosa seguía regular. Aterrizamos y veo que nos quedamos parados pues ahí en medio de la pista. No estábamos pues en una puerta de embarque, no estábamos conectados. Y yo digo, qué raro es esto, porque pasaba media hora. Mi amigo me intentaba distraer, que la verdad es que lo agradezco muchísimo, pero igualmente pues en mi cabeza tenía esos pensamientos de que, jolín, voy a perder el avión o va a pasar algo, porque es que esto no es normal. Y yo creo que estuvimos a lo mejor una hora esperando a que abriesen las puertas, porque se ve que una vez llegamos a Canadá tenían que revisar algo del avión, papeles o algo, no estoy muy segura, y no nos podían dejar entrar en la puerta de embarque. En cuanto después de esa hora, hora y poco, abrieron las puertas del avión y pudimos salir, yo rapidísimo junto a mi amigo salimos de ahí, o sea, caminamos súper rápido, me despedí de él mal despedida, llorando, corriendo. Tenía que pasar por un control de inmigración más o menos y veo que hay una cola
gigantesco y había muchísimas personas hasta cada cabina de policía, donde te hacen preguntas y demás. Yo tenía muchísima prisa y le iba preguntando a gente, pero era muy caótico porque no había nadie a quien preguntar. Muy desordenado. Aunque estaba la fila, la gente estaba súper desordenada. Tenían máquinas, tú escaneabas tu pasaporte y tú ponías pues cuántos días vas a estar en Canadá, de dónde eres, por qué has venido aquí. Vamos, que me parecía un poco estúpido porque literal que esas eran las preguntas que ya nos habían hecho en el formulario de la página web. Se me imprime un papel, lo cojo, pues me meto en una fila que me colé delante de unos. Las filas estaban súper desorganizadas y yo me metí en un sitio porque es que tenía prisa y necesitaba salir de ahí lo antes posible. El hombre de detrás se cabreó un montón. Anda, que por qué os tenéis que colar, sabéis que hay cola, no sé qué. Pero yo ni me giré, yo seguí caminando, le ignoré, digo, espero que no me haga nada este hombre. Y el tío seguía quejándose detrás de mí. La chica de delante mío ya empezó a tener una discusión con el de detrás. Cada uno va llegando como puede. Al final nos separamos de fila y ese hombre ya se va. Hay un chico detrás mío, le digo, oye, que tengo un vuelo conectado y necesito salir de aquí, pero no sé porque la fila está súper larga, no sé qué, no sé cuánto. Él se ocupó de hablar con seguridad, le dijo, oye, que esta chica no sé qué, y entonces abrieron pues lo de las filas y me dejaron pasar, y bueno, pasaron unas cuantas personas más. Llegó la hora del control de maletas. Este chico tenía un poco de prisa, pero fue muy amable conmigo porque me dijo que se quedaría conmigo un rato para ayudarme. Estuvimos esperando a lo mejor media hora a que las maletas saliesen hasta que vi la primera. Coloqué todo para que yo pudiese coger el carrito y salir corriendo a la terminal, porque estábamos en la terminal 1 y yo tenía que ir a la 3. Y empecé a preguntar a gente, oye, ¿por dónde se va este sitio? ¿Por dónde se va el otro? Y me veíais corriendo de una zona del aeropuerto a la otra, con el carrito, sudando. Me quedaba un poco menos de una hora para que mi vuelo saliese, el de Barcelona. Y tenía que facturar las maletas y tenía que pasar por el control de seguridad. Yo ahí ya estaba, que digo, es que si lo consigo va a ser un milagro. Voy a la otra terminal, otra vez correr, encontrar mi aerolínea, que estaba bastante lejos también. Llego a la aerolínea, me tocó una chica, dos chicas creo que eran, y me dijeron, es que ya no podemos porque tu vuelo sale en menos de una hora y tienes que venir con una hora como mínimo de antelación. Es que ni os imagináis lo que me puse a llorar. Pregunté por un cambio de vuelo. Me dijo que hasta el día siguiente no tenía ninguno con esa aerolínea, que iba a ser muy caro. Vino un chico de la misma aerolínea, estaba hablando con la chica que me estaba atendiendo a mí. El tío me miraba y se reía. Me dijo la chica, ¿sabes qué? Te recomiendo que te sientes en estos asientos y empieces a mirar vuelos que te puedan salir mejor de precio, porque si los compras aquí, te van a salir caros. Y bueno, pues eso fue lo que hice. Me daba muchísima rabia porque sabía qué tiempo me daba, porque hasta las 11 de la noche, hasta las 11 y 5, no salía. Y yo todavía tenía pues 50 minutos, 45, por ahí. Y me daba muchísima rabia pues que no pudiesen hacer eso. Pero bueno, dije, ¿qué voy a hacer? Me pongo a mirar vuelos y el único que hay a Barcelona desde ese aeropuerto es al día siguiente. Salía a las 10 de la noche. La ilusión que tienes de volver a tu país después de tanto tiempo, de ver a tu familia y todo, después de haber pasado por todo eso durante el día. Entonces empezamos a buscar vuelos y dije, ¿sabes qué? Que voy a coger este, pero que yo no me muevo de aquí. No me quería salir del aeropuerto. Mis padres ya me estaban hablando de un hotel, pero yo estaba negada en que no. Lo compramos, es lo que hay. Ya me voy al día siguiente. Al menos mis amigos están bien. Tened en cuenta que yo cuando compré los billetes de vuelo no puse mi número estadounidense porque sabía que lo iba a perder al volver a España. Entonces puse el número de mi padre. Y a él era a quien le llegaban las alertas en el móvil por SMS. Este vuelo va a salir a tal hora o se ha cancelado este vuelo. Pero me llegaban por el email y por algún motivo no me llegaban las notificaciones. Yo abrí mi mail para mirar la confirmación del nuevo vuelo que habíamos comprado y vi que mi vuelo para Barcelona lo habían atrasado. Total, que estuve 15 minutos porque había cola. Cuando vi que un chico estaba libre que podía atender, me colé enfrente de todos, que me supo un poco mal, y le dije, oye, esto es urgente, necesito tu ayuda. Recuerdo que había una pareja que estaba un poco enfadada porque habían estado esperando ahí mucho rato. Me acuerdo que les decía, lo siento muchísimo, les estaba pidiendo perdón, pero es que necesitaba hacer eso lo antes posible porque si no, no podía. Y sí que es verdad que me dijeron no pasa nada, pero se les veía enfadados. El chico muy majo. Al principio parecía que sí. No había visto que yo tenía las maletas, porque las maletas las había dejado por ahí. Qué mala idea también. Siempre estaban pendientes de vuestras maletas. Pero cuando le dije, es que tengo maletas ahí y tengo que hacer el check-in de maletas, las tengo que facturar, me dijo, uy,
pues ahí lo veo un poco más complicado. Entonces ahí ya volví a perder las esperanzas. Todo esto con mi familia en el móvil y pues yo hablando con el chico y traduciéndole a mi familia también. El caso que el chico empieza a hablar por el walkie-talkie, llamando a mi puerta de embarque pues para ver si todavía pueden hacer el check-in de mis maletas para que yo entre en el avión. Y entonces nadie respondía, me decía, oye, lo siento mucho, pero creo que no va a ser posible. Pero el chico se notaba que lo seguía intentando. No había sido como la otra chica que me había atendido, que me había dicho, esto es así, búscate la vida. Habían diferentes mostradores. Había en este lado y en el otro. Yo estaba en este de aquí. Y desde el otro mostrador, que estaba bastante lejos, le llaman y le dicen, oye, ¿qué es para ti? Entonces va corriendo el chico, coge la llamada. Ese momento fue, hasta me emociono en pensarlo. El hombre me hace así. Bien, se puede, se puede. Madre mía, me puse tan contenta, estaba contentísima. Me puse a llorar de la emoción, dándole las gracias, en serio, muchísimas gracias. Le di las gracias también a la pareja y me dijo, chico, déjame las maletas aquí que yo ya te hago esto y te hago el check-in y ya puedes ir tirando. Y ahí ya pues cogí mi maleta, cogí mi mochila, mi maleta pequeña, y ya pues corrí al control de seguridad y ya pasé por ahí. Literalmente que fue llegar a la puerta de embarque y entramos. Y también había un problema, y es que yo no tenía datos, se me había terminado. Entonces estaba todo el rato con wifi de mis amigos o con el wifi del aeropuerto. Y una vez que entras en el avión, wifi no tienes. Y entre los nervios y las prisas y que ya entrábamos en el avión, pues no me dio tiempo a conectarme y a decirles, oye, que estoy bien, ya estoy entrando en el avión. Llego al avión y yo no tengo vergüenza en preguntar, obviamente. Entonces veo que una pareja se sienta enfrente de mí. Yo solo le pedí que me compartiese datos por un momento y que me dejase pues para escribir a nada, a dos personas y que ya después me desconectaba. Pero ella me dijo que no. O utilizaba su móvil para enviarle su mensaje o nada. Bastante borde, no os lo voy a negar. Nunca había tenido una experiencia así de negativa con alguien. A la vez lo entiendo, pero no sé. Entonces dije, bueno, vale, voy a empezar por iMessage porque sé que lo va a tener seguro. Le envío un mensaje a mi amigo, todo está bien. Y después le dije, oye, ¿y tienes WhatsApp? Que le mando un mensaje rápido a mi padre. Me dice, no, con una persona ya es suficiente. Digo, pues si lo llego a saber, empiezo con mis padres, ¿sabes? ¿Sabes qué? Que muchas gracias, te lo agradezco, al menos me dejó una persona. Sí que es verdad que fue bastante borde, pero bueno, es lo que hay. Ahora a ver si encuentro otra persona que pueda ayudarme, o el wifi del avión o lo que sea. Se juntaron dos hombres que se sentaron al lado mío. Y empezamos a hablar, empecé a hablar con ellos, nos llevamos súper bien, me parecieron súper amables. Les voy a preguntar también, a ver si me pueden dejar datos para escribir a mi familia. Entonces ya escribí a mi padre por WhatsApp, se lo agradecí al hombre, muy muy amable. Cualquier cosa que necesites, utiliza mi móvil, no te preocupes. Y la verdad es que personas así se agradecen un montón. Que entiendo que desconfiemos y entiendo que está bien desconfiar pues para protegerte. Cuando tú estás en la otra parte y dices, pero es que no tengo malas intenciones, una vez que llegué a España, como mis maletas habían sido las últimas en entrar en el avión, obviamente fueron las primeras en salir cuando llegué a España. Fui a ver a mi familia y ya estuve pues ahí en el reencuentro. Y sí que es verdad que esta vez no estaba tan desorientada como cuando volví de mi intercambio en 2019. Yo creo que fue una experiencia demasiado intensa. Ya veis que hasta hoy me estoy emocionando pensando en cómo conseguí salir de esa. Y sé que no es el fin del mundo, pero igualmente fue algo muy importante para mí, encima estando sola. Y bueno, esta ha sido mi última experiencia viajando a Estados Unidos. Pero bueno, espero que te haya gustado este story time. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle like, suscribirte, comentar qué te ha parecido el vídeo y nos vemos pronto. Adiós.